tardes, queridas amigas y queridos amigos. Espero que no nos caiga ningún chaparrón y que la nube esta solamente sirva para refrescar un poquito el ambiente. En primer lugar, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de la Agrupación Socialista de Fuenlabrada, a este acto del Partido Socialista, y muchísimas gracias a mis compañeras y a mis compañeros, a mis amigos de aquí de Fuenlabrada, por invitarme una vez más a compartir con vosotros estos compromisos políticos y estos actos electorales. Agradeceros, Manolo, José, Carmen, que una vez más os hayáis acordado de mí para estar aquí con vosotros. Para mí venir a Fuenlabrada es un motivo de orgullo y es un honor. Y además, a ver si de tanto venir, a ver si se nos pega algo y conseguimos ganar en Madrid también, como ganéis vosotros aquí en Fuenlabrada, elección tras elección. Que tenemos mucho que aprender. Yo creo que para las próximas municipales, a los candidatos de allí de Madrid les vendría bien darse una vueltecita por aquí, por Fuenlabrada y por Getafe, para ver también cómo trabajáis aquí año tras año, legislatura tras legislatura, porque el trabajo que habéis hecho aquí, desde los tiempos ya de Manolo de la Rocha, con José Quintana, con Manolo, el trabajo municipal que habéis hecho, que hacéis aquí en Fuenlabrada, se podía poner como ejemplo en las escuelas municipalistas de nuestro partido y de nuestro país, porque habéis hecho una magnífica labor, y así lo reconocen los ciudadanos y las ciudadanas de Fuenlabrada, dándole la confianza año tras año, por mayoría absoluta, a este partido y a estas ideas que vosotros representáis con tanto honor y con tanto orgullo. Así que enhorabuena y muchísimas gracias, repito otra vez más, por estar aquí con vosotros en este acto. Os ha dicho el compañero Quintana, y luego Robles también lo ha comentado, que efectivamente ahora estoy en el Congreso de los Diputados de presidente de la Comisión de Trabajo y Migración. Lo comentaba José, y Robles decía una cosa que yo comparto totalmente, porque los veo allí, en el Congreso. Yo veo semana tras semana cómo Montoro habla ya de 5 millones de parados. No tenemos 5 millones de parados, tenemos muchos, desgraciadamente, pero no tenemos 5 millones de parados. Pero ellos parece que ansían tener 5 millones de parados. Parece que lo que quieren es aquello de cuanto peor, mejor. Contar de echar a José Luis Rodríguez Zapatero del gobierno, aunque sea a costa de que este país vaya para atrás, que el paro aumente y que vayamos todos en esta progresión de la crisis, en vez de hacia adelante, para superarla, hacia atrás, para profundizar en ella. Y es que efectivamente se les nota mucho. Bueno, pues yo quiero deciros hoy aquí, en Fuenlabrada, en este barrio del Arroyo, que este mes se van a llevar un disgusto, mira por dónde. Este mes se van a llevar un disgusto, porque los datos que saldrán seguramente en los primeros días del mes que viene, por primera vez ya desde hace mucho tiempo, van a ser positivos desde el punto de vista del empleo. Es decir, que vamos a empezar a superar ese problema tan grave, tan difícil que tenemos en nuestro país, que es el desempleo. Y este mes se va a empezar ya a notar. Y seguramente, efectivamente, en vez de alegrarse, en vez de arrimar el hombro para intentar salir entre todos de esta situación de crisis, estos, en lugar de alegrarse, se llevarán seguramente un gran disgusto. Se lo llevarán posiblemente el día 2 del mes que viene, cuando se hagan públicas las nuevas cifras y los nuevos datos del empleo en nuestro país. Los compañeros, tanto Carmen como José, como vuestro alcalde, han comentado la importancia que tienen las elecciones europeas, estas elecciones del 7 de junio, aquí para nuestro país, para nuestra comunidad, para Fuenlabrada. Y es cierto, desgraciadamente, las elecciones europeas se ven como una cosa lejana, que no nos afecta, que no nos incumbe. Y es falso, nada más lejos de la realidad que eso. Estas elecciones europeas nos afectan de forma directísima. Hoy día no nos podemos plantear solucionar ningún problema de los que tenemos, de nuestros problemas diarios, de nuestros problemas cotidianos, solamente a nivel local. Las soluciones están a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. Mira, de las normas que rigen nuestra vida, de las leyes que se aplican, de las directrices que se aplican, más de un 60% de esas normas, de esas directrices, de esas leyes, vienen del Parlamento Europeo.
solamente ya un 30 o un 40% de esas normas son las que aprobamos aquí en el Congreso de los Diputados o en el Senado. La mayoría de las normas que rigen ya nuestra actividad económica, nuestros derechos, vienen ya del Parlamento Europeo. Por eso es importantísimo la relación de fuerzas que se dé en ese Parlamento. Y las compañeras, los compañeros lo han puesto de manifiesto con una cosa muy cercana, que es la jornada semanal de 65 horas, donde los querían hacer retroceder al siglo pasado. Pero es que no solamente eso, como vosotros habéis puesto aquí muy bien de manifiesto, los fondos estructurales de la Unión Europea, los fondos de cohesión, han hecho posible que España dé un salto importantísimo en el estado de bienestar, en la creación de infraestructuras y de equipamientos modernos. Los fondos de cohesión europeos han hecho que España se modernice, que España avance, que España sea en este momento uno de los países más prósperos de toda la comunidad internacional, uno de los países con más derechos de toda la comunidad internacional. Fijaros si serán importantes esos fondos estructurales, esos fondos de cohesión europea, que en los últimos años han supuesto un 1% del Producto Interior Bruto de nuestro país. El crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años en España, un 1%, viene precisamente de esas ayudas europeas, de esa cohesión europea. Pero es que nos afecta en el día a día. Los horarios de verano, de invierno, ya se deciden en Bruselas. Ya es en Bruselas donde se dice cuándo atrasamos o cuándo adelantamos los relojes. Es en el Banco Central Europeo donde se decide el precio del dinero. Esas hipotecas que pagamos y que pagamos de más o menos, el pagar más o menos sobre esa hipoteca, ya no se decide en el Banco de España, ni en el Banco de Francia, ni de Inglaterra. Se decide en el Banco Central Europeo, que es el que marca el precio del dinero y por lo tanto es el que fija también el Euribor. España, por lo tanto, tiene una relación importantísima en el presente, en el pasado, en el presente y en el futuro, en su estado de bienestar, en su progreso, sin contar con que hay cuestiones importantísimas para nuestro país, de la que dependemos también de la cohesión y de la cooperación europea, en temas tan importantes y tan graves como es la lucha contra el terrorismo. Ese problema que tenemos en España, desgraciadamente, desde hace tantas décadas, pues para terminar con ese terrorismo asesino de ETA, necesitamos también la cooperación internacional, la cooperación de Francia y de otros países europeos. Pero para solucionar también algunos de los problemas más serios que tenemos ahora de presente y de futuro, y que le preocupa a nuestros jóvenes y con toda la razón, para luchar contra el cambio climático, necesitamos también esa cooperación europea, ese trabajo en común, esa comunidad de 27 países de Europa que componen la Unión Europea. Necesitamos a Europa para nuestra vida cotidiana y para afrontar los retos y los desafíos del presente y del futuro, porque nos afecta en nuestro bienestar, nos afecta en nuestra vida en concreto. La Unión Europea dedica 45.000 millones de euros todos los años a ayuda de la ganadería y de la agricultura. De esos 45.000 millones de euros, 4.100 millones vienen a España. Vienen a España. Y de eso se benefician los agricultores, los campesinos, los ganaderos españoles. El precio del aceite se fija ya también en Bruselas. Las cuotas de la leche se fijan también en Bruselas. Es importantísimo. Por eso, nada más lejos de la realidad, ese desapego que tenemos muchas veces los españoles de lo que ocurre en Europa, nos afecta y nos incumbe muchísimo, muchísimo. Por eso nuestra reacción el 7 de junio tiene que ser una reacción democrática, de libertad, de inteligencia, de saber que en ese Parlamento Europeo se están ventilando nuestros intereses y el futuro de nuestros hijos. Y por eso debemos ir a votar ahí el 7 de junio, hacer lo que la derecha precisamente no quiere que hagamos, que es abstenernos, porque estos siempre predican la no democracia, la no participación, y en eso confían. Ellos no confían en ganar estas elecciones, ellos confían que los nuestros no vayan a votar.